A mí lo que más gusta con mi papá es inventarme cosas con cajas y hacer cosas, aviones, cruceros. Los zapatos de mi papá son grandes. Los zapatos de mi papá son tanis. Lo que me gusta hacer con mi papá es que a veces cuando las chicas no están, yo y mi papá vamos en un viaje, no sabemos a dónde. A veces solo vamos a unos sitios que decidimos mientras estamos yendo y inventamos nuestros juegos. Me divierto mucho. Los zapatos de papá son grandes. Yo me había puesto los zapatos de papá. En la niñez de mi papá nunca tuvo una familia estable, nunca tuvo una casa para llamar hogar, pero hoy en día él tiene una familia, él tiene un hogar, tiene nosotros. Y él trabajó para que nosotros tuviéramos lo que él nunca tuvo. Lo que más me gusta hacer con mi papá es jugar va. A mí lo que más se cansa es que mi papá cocine carne. Si los zapatos de mi papá hablaran, dijeran que han visto muchas cosas, como una vez fue a Italia, otra vez fue a Venezuela. Toma muchos viajes. Entonces él ve muchas cosas. Mi papá es el mejor guitarrista del mundo. Mi papá tiene muchos zapatos y son rosados, negros, verdes. A mí me gusta más jugar con mi papá. El tiempo que más comparto con mi papá a veces es después de un día largo de trabajo o de estudios y él y yo estamos en la sala viendo la NBA o lo que sea que está en el televisor y no importa lo que pasó en el día, podemos descansar y relajar y simplemente estar como familia juntos. El juego que me gusta más para jugar con mi papá es Superhéroes. Y dijo, ¡ah! ¡El baile de Janita! Gracias por siempre ser paciente conmigo, siempre ser persistente conmigo, con escucharme y con tener esa relación conmigo. Cuando amarras un zapato, tienes que cuerdas dos cuerdas, tienes que poner uno en como una oreja de un conejo. Y jalas y lo hace uno suerte.